La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Irapuato confirmó este sábado el deceso en el cumplimiento del deber de un oficial de policía municipal, quien fue atacada a balazos la noche de este 14 de diciembre. La oficial que perdió la vida a consecuencia de heridas de arma de fuego fue identificada como Gabriela Núñez Duarte, quien fuera víctima de un ataque directo cuando se encontraba en labores de vigilancia en un establecimiento Oxxo, ubicado en la calle Tulipanes, en el fraccionamiento Españita. Aún con vida, la oficial fue trasladada por compañeros de la corporación a un hospital para recibir atención médica, en donde desafortunadamente pereció víctima de sus heridas. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos al respecto de este crimen. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Sharon Flores, Héctor Almaguer.